En el vídeo de hoy te hablo de qué es el directorio activo de Microsoft, para qué sirve y cuándo se utiliza. Es un concepto que debes conocer muy bien si quieres dedicarte personal o profesionalmente al área de sistemas, de TI, de tecnologías de la información, de ciberseguridad, etc. Casi todas las organizaciones a nivel mundial emplean el directorio activo de Microsoft para la gestión de los controles de acceso de los usuarios, los permisos, los recursos de red, etc. De ahí la importancia de que lo conozcas. Este vídeo está destinado a personas con nulos conocimientos, o pocos, o básicos conocimientos, o personas que quieran refrescar esos conocimientos. Todos aquellos que seáis usuarios de nivel intermedio o avanzado, lógicamente, el contenido de este vídeo os lo sabréis de memoria y será demasiado básico para vosotros. Dicho eso, y sin más dilación, no olvides darme un like si te gusta este vídeo o parte de él y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de cuando saco un nuevo vídeo. Luego ya decidirás si te interesa verlo o no, pero al menos estarás al tanto de los vídeos que voy publicando. Dicho eso, comenzamos. ¡Al lío! Aquí, a mi derecha, iré poniendo ciertas palabras clave que definen un entorno de directorio activo mientras las voy comentando definiendo, con objeto de que prestes mayor atención a las mismas, ¿ok? ¿Qué es el directorio activo o el Active Directory? El AD, siglas de Active Directory o directorio activo, en español, es un servicio de Microsoft, ¿de acuerdo? Es un servicio de directorio del cual Microsoft es su desarrollador y su propietario, que fue lanzado, este servicio, allá por el año 2000. Alberto, antes de que sigas, ¿existen alternativas al directorio activo de Microsoft? ¿O solo puedo trabajar con la solución de Microsoft? Actualmente existen bastantes alternativas a Microsoft Active Directory de terceras empresas, con el mismo propósito, pero ofreciendo diferentes funciones, con unos y otros alcances. Por lo que no es el único, pero sí el de mayor uso a nivel mundial. Eso sí, y antes de nada, te adelanto que el directorio activo se despliega y se ejecuta en servidores de Microsoft Windows, es decir, servidores con el sistema operativo Windows Server. Bueno, pues el directorio activo se trata de una base de datos con un propósito o propósitos especiales. Base de datos. Si tuviera que redactarlo en una frase, simplificándolo muchísimo, por supuesto, el directorio activo sería el entorno donde crear o dar de alta usuarios, dispositivos, grupos y otros recursos, con el propósito de establecer reglas y políticas de seguridad, gestionar permisos y accesos a recursos de red. Tranquilo o tranquila, porque lo iré detallando todo. Vamos a ello. ¿Para qué sirve este servicio? Porque sabiendo para qué sirve, podrás entender qué es y todo lo demás. Pues el servicio de directorio activo sirve para que un administrador de sistemas pueda gestionar los usuarios dados de alta en el dominio de esa red corporativa, otorgándoles a esos usuarios permisos de acceso a unos y otros recursos de red, aplicándoles políticas de seguridad, etc. Ya que la agrupación de objetos que comparten la misma base de datos de directorio activo se denomina dominio. Ese término, el dominio, en el directorio activo, es algo parecido, conceptualmente solo, a lo que expliqué en este vídeo que te pongo aquí arriba y en el que hablo de los dominios en Internet. En ambos casos es una denominación que conlleva una agrupación. Quédate con que el dominio es un nombre propio que se le da en el directorio activo a un ámbito de actuación. Es decir, que a la hora de crear usuarios y demás objetos, en el directorio activo, esos tienen que estar vinculados a ámbitos o a una empresa o a un cierto alcance o un perímetro, ¿ok? Pues el dominio es ese ámbito o perímetro que tienen los objetos que se crean e interaccionan dentro de él. He dicho que esto lo gestiona un administrador de sistemas, pero por supuesto depende de cada empresa, de los técnicos que disponga la organización, su formación, su nivel de conocimiento, su experiencia, etc. Saber dar de alta usuarios o equipos en el directorio activo no significa que sepas administrar el mismo. Ojo con esto, aunque sepas encender un vehículo con la llave o pulsando el botón de encendido que traen los más actuales, no significa que sepas conducir ni que sepas de mecánica. Por lo tanto, en función de todo esto, habrá unos y otros perfiles que puedan o deban acceder a gestionar unas y otras cuestiones del directorio activo de una organización. ¿Por qué digo y matizo esto? Pues porque a nivel de ciberseguridad, el directorio activo es la puerta de entrada y la joya de la corona para los ciberdelincuentes o cibercriminales. Haciéndote con el control administrativo de un directorio activo, se puede comprometer completamente la red vinculada a ese dominio, a esa empresa o esa organización. Y ocurre que hay gente de la propia empresa que, aunque no tengan malas intenciones, el desconocimiento de la administración del directorio activo puede llevar a poner en riesgo, en serio riesgo, el mismo. Así que ojo con esto. ¿Cómo funciona el directorio activo? Explicado de manera sencilla. Básicamente, el servicio de directorio activo
almacena datos en forma de objetos, en clase de objetos. Quédate con esta palabra. Es decir, que a los usuarios, a los equipos, a los grupos y demás recursos que están integrados y dados de alta en el directorio activo, se les denominan objetos. Así es como almacena los datos el directorio activo, en forma de objetos dentro de una estructura lógica. Realmente un objeto puede dividirse en dos, en un recurso o en una entidad de seguridad. Una entidad de seguridad puede ser un usuario o un grupo, y un recurso puede ser una impresora de red, un portátil, una computadora, etc. Son recursos lógicamente porque son sistemas de los que un usuario o entidad de seguridad puede hacer uso para satisfacer o cubrir una u otras necesidades. Bueno, pues el directorio activo hace, entre otras funciones, que podamos establecer reglas, políticas y permisos sobre esos objetos y entre ellos también. Es decir, que el directorio activo ayuda a una gestión de esos sistemas con atributos e información relacionada con ellos, así como establecer también una capa de seguridad sobre los mismos. Todo esto, las clases de objetos que podemos crear o dar de alta, junto a los atributos definidos para cada objeto y las restricciones que pueden tener estos objetos, están definidos previamente en el esquema por defecto de ese directorio activo. Otra palabra importante, el esquema, que es donde se encuentra la definición de todas las clases de objetos que se pueden crear y gestionar en el directorio activo. El esquema es necesario para que funcione el directorio activo. Vamos a ir a un ejemplo. ¿Qué ocurre en un proceso de login o de acceso a un sistema? Pues que un usuario intentará iniciar sesión en una computadora, poniendo unas credenciales. Esta computadora, como pertenece al dominio, el que se ha dado de alta como objeto, iniciará el proceso de autenticación del nombre de usuario introducido, que también tiene que estar previamente introducido como objeto en el directorio activo. El servicio de dominio de directorio activo identificará al objeto o usuario. Si este existe, revisará cuál es su nivel de privilegios y le proporcionará, si corresponde, la autorización de acceso. Ojo, he mencionado el ADDS, el servicio de dominio de directorio activo. Y es porque el directorio activo consta de varios servicios, aunque en este vídeo no los reviso en detalle, aunque sí los menciono. Está el servicio de dominio, el servicio de certificados, el servicio de gestión de derechos, de federación, de protocolo ligero, de acceso al directorio, etc. Estos servicios, en los que no voy a entrar en detalle en este vídeo, aumentan la capacidad de gestión de todo lo que puede contener el directorio activo. Si hay interés, hablo de los servicios en otro vídeo. En este vídeo, como ya he dicho, solo me centro, en todo caso, en el ADDS, el servicio de dominios de directorio activo. Este es el que almacena en el directorio información relativa a las cuentas de usuarios, nombres, contraseñas, atributos como el número de teléfono, la dirección, la organización, etc. ¿Para qué? Pues para una mejor gestión e interacción de los usuarios con el dominio. Es decir, que cuando un usuario intenta acceder a una sesión de Windows, como he detallado antes, o intenta conectarse a un servidor, este servicio es el que verifica el acceso, como ya he detallado antes. Es el que vigila a qué recursos de red puede tener acceso un usuario, a qué grupo de seguridad pertenece, cuál es el nivel de privilegios, etc. Todo esto, lógicamente, se ha preestablecido previamente todas estas parametrizaciones con unos y otros objetos en el directorio activo por el administrador de sistemas. ¿Por qué se le llama directorio? La palabra directorio. Pues se le llama directorio o almacén de datos porque categoriza los objetos en base a sus nombres y a sus atributos. El directorio activo almacena los datos de manera estructurada. Esto hace que haya una organización lógica y jerárquica de la información. Este es el motivo de que se le conozca como directorio. Alberto, ¿es lo mismo un directorio activo que un controlador de dominio? No, vamos a ver. El servidor que alberga y tiene instalado el servicio de dominios del directorio activo se convierte en controlador de dominio. Esto establece el rol que adquiere ese Windows Server, es decir, el de controlador de dominio. ¿Puedes tener un servidor con un directorio activo sin que sea controlador de dominio? Sí, por supuesto. ¿Pero puedes tener un servidor que sea controlador de dominio sin que haya un directorio activo en él? No, jamás. ¿De acuerdo? Te recuerdo que este vídeo está destinado a personas con nulos o conocimientos muy básicos sobre la materia y tampoco reviso todos y cada uno de los conceptos que abarca un directorio activo. Para eso ya haré otros vídeos. Por eso mismo, si tienes alguna duda sobre algo de lo que he comentado a lo largo de este vídeo, no dudes en preguntar en los comentarios. Y si has disfrutado o aprendido con el contenido de este vídeo, proporcióname información al respecto dándome un like. Y si encima ya te suscribes, sería la hostia. No olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando saco un nuevo vídeo. Y no te vayas sin mirar a ver si te interesa alguno de estos vídeos que hay aquí, a mi derecha y a mi izquierda. Hasta el próximo vídeo.